on All-Star Rumble. Y continuamos, muchachos. Pero bueno, esta vez en formato de stream, porque ya habíamos quedado. Y para aquellos que no se hayan enterado, muchachos, el anterior episodio fue el de Gabumon, justo cuando estaba medio muerto. Pero esta vez no, muchachos. Eric Trejo, hola, ¿cómo estás, muchachón? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal has estado? Hace mucho que no te veía. Bueno, muchachos, el día de hoy toca, como el título dice, con Wormmon. Y bueno, vamos a jugar con este señor. Y espero que se vea todo perfecto. Yo lo veo bien, no se ve mal. Así que, Eric Trejo, saluditos, muchachos. Porque el día de hoy va a tocar combatir de forma muy compleja, porque yo lo dije en su momento, Wormmon es uno de los Digimon más difícil. O sea, Gilmon es difícil, pero al menos es fuerte. Y Wormmon no, lo siento, pero para mí Wormmon es uno de los más complicados. Tanto Wormmon como... creo que nada más, es el que se me hace muy complicado. Idmon también es bueno, pero ya pudimos pasar todos los demás. Así que en lo que llega la demás gente, que no estoy seguro si vaya a llegar. Pero ya somos tres espectadores. Vamos a esperar que llegue la demás gente. Ya avisé por Discord, todo perfecto. Oh, Luis Mateo está jugando en el PlayStation 2, Se ve bien, ¿en qué juegas? Estoy en PC, muchacho, estoy en PC. Estamos en PC. Así que... no, espérate. Muy bien. Y vamos a elegir a Impel Dramon, puede ser. Ataque eléctrico fuerte de 1400, está bien. Shotmon, reduce CP de los enemigos. O... yo diría que Impel Dramon sería el mejor. Sí, tiene 19%, no me va a defraudar. Tenemos al Luminamon, reduces los P de tu rival en 200. Tenemos a Sanitamon. Daño sufrido reducido en 50%, también no está mal, durante 10 segundos. ¿Qué hacía Lumina? Reduce los... también es bueno. Los P aumentan en 300. No sé con cuál quedarme, yo quizás este, Sanita, porque me aumenta a 300. Esto es más que nada los efectos. Así que, esta vez sí voy a poder narrar, los muchachos. Recuerden la voz de Wormmon, es una voz súper épica. Tras superar varias crisis en el mundo digital, volvió a reinar la paz. Todavía existían rencillas entre algunos Digimon, pero a grandes rasgos, el mundo era tranquilo y apacible. No obstante, tal vez la paz había durado demasiado. Los Digimon comenzaron a esparcirse por los interminables días de aburrimiento. El concepto de paz ya no era equivalente al de la felicidad en aquel mundo. La digievolución, algo que formaba parte de la naturaleza intrínseca de los Digimon, había desaparecido. Ya lo habíamos leído desde hace mucho, pero bueno, vamos a seguir. Los Digimon digievolucionaban durante los combates. Sin los combates no había forma de que las digievoluciones. Un día, uno de ellos gritó: ¡ah! ¡Reúnan a todos los Digimons que quiero que digievolucionar! Y organicen un torneo para ver quién es el mejor de todos. Sí, lo gritó. Entonces yo también que gritar. Y así se celebró el torneo de digievolución, también llamado Torneo Evolutivo de Monstruos Digitales. ¡Oten! Así pues, que comienza el gran combate del mundo digital. Pobrecillo, lo dije, se los dije. Wormmon es el Digimon más bulleado. Hasta un Digimon que no es de su generación lo estamos golpeando. Bandido super loquero, hola muchachón, ¿cómo estás? Hola. ¡Ah! ¡Cara gusano! ¡Lol! ¿Qué vas a hacer? ¿Escupirme seda? Pobrecillo Wormmon. Se confirma que recibía bullying el pobrecillo. ¡Qué repugnante! ¡Míralo! ¡Qué lento es! Por ser asustadizo y cobarde, los Digimon más malos siempre se metían con Wormmon. Pobre Wormmon. Mientras el mundo digital era un hervidero de noticias acerca de un evento que se celebraba pronto, un torneo que proclamaba el mejor Digimon de todos, el Tem.
jamás ganaré algo como esto. Pero Beamon, uno de los pocos amigos de Wormon, le aconsejó que debían tener más seguridad. Wormon le dio vueltas y decidió que quizás era hora de pegar un cambio. Y así es como entró el señor, nada más por inseguridad. No pasa nada, si pierdo, a ver cuánto duro, pobrecillo Wormon. Haciendo acopio de la poca determinación y del poco coraje que pudo reunir, Wormon puso rumbo al torneo. Torneo evolutivo de Mouse Digitales, Wormon, participación confirmada. Vamos allá, muchachos. Wormon tiene buena vida, pero es bastante lento, así que hay que tener cuidado con esto. Saludos contendientes, me llamo Nemo y seré el comentarista de este torneo. La primera fase de este torneo será aquí, en las llanuras digitales. Aquí nuestras contendientes digitales librarán su primera lucha. La segunda batalla será en el santuario. Buena suerte a todos, vamos allá. Véalo, es bien fucking lento. No me jodas, Wormon, pues es un caracol. Bueno, no mames, hasta saltando es bien lento. Esto va a tardar 2 horas, muchachos. Pulsa el botón X para cuando haya una diferencia de altura. Ya lo sé. No mames, es muy lento. ¿Qué haces con esto? Ah, bueno, gira. ¿Puedo avanzar así? ¿Tiene cojones que voy a estar avanzando dependiendo con sus ataques de Wormon? No lo sé, Rick. ¿Y qué hace con el... con este? Quiero probar los ataques de Wormon porque no lo he utilizado. No jodas, es horrible. Tiene buenos combos, pero es súper lento el señor. Es el Digimon con más lento de todos. ¿Recuerdan que habíamos dicho que con Gilmon era complicado? Este es horriblemente difícil. Lo único bueno, pero también malo, es que tenemos a Imperial Dramon. Lo malo de tener ese tipo de megas que son muy OPs es de que el hecho de poder conseguirlos o reunir la cantidad necesaria es casi el doble. Entonces, es muy complicado. ¡Ahí te voy, San Pedro! Muy bien, toma. Salta, Wormon. ¿Sí? Toma. ¿Qué haces así? Ya pueden escuchar la voz de Wormon, es súper épica, súper épica, súper... Parece algún tipo de palanca. Acércate e intenta pulsarla. Estas cosas nunca las había leído. Volví. Muy bien, Cheche. Siéntate porque vas a ver pelear a Wormon y esto va a ser muy lento. Y tiene... bueno, es interesante que sea Gumamon uno de los principales. Más o menos con esto me doy una idea de que Gumamon y Wormon no son realmente, en cuanto a, digamos que en el canon, no son el Digimon que llega pues a la zona. Somos bien lentos, no puede ser. ¡Eh, Wormon! ¡También estás en el torneo! ¡Oh, yo! ¡Oh, quizás! ¿Qué tipo de Wormon? ¡Ah, típica de Wormon! Seguro que te irá bien en el torneo, pero sabes que voy a pelear contra ti, ¿verdad? Gumamon, combate conmigo, por favor. Vale, vamos a pelear contra Gumamon. Vale, Gumamon, te voy a reventar. ¿Habrá que farmear mucho? No necesariamente, sino que... Habrá que tardarnos mucho. Tiene buenos combos y... No sé, está muy raro. ¡Te voy, carnal! Toma, y el ataque de Imperial Dramon me va a venir perfecto. Y cuando venga, en realidad, realmente cuando venga Imperial Dramon, voy a reventar madres con esto. Espera, estoy probando. Miren, voy a intentar llegar allá. ¡Pinche Gumamon! ¿Cómo me alcanza? ¡Dios, Gumamon! ¡Soy más rápido que tú! Realmente nunca lo seré, pero bueno. ¡Toma! ¡Y sufre el poder del gusano! ¡Pero baja un chorro, eh! Bueno, no baja tanto, pero... ¡Toma! Deja matarlo. Y ahora sí vamos a sacar a Imperial Dramon. ¡Y vamos a reventarle el hocico! ¡Agatron Laser!
Bigger Laser. ¡Toma! Fallé. Bueno, creo que con Impedramon es costumbre. ¡No! Con esto no vamos a poder huir jamás en la vida. Oh, toma, pero nos, pero o sea, somos bastante fuertes que nos podemos agarrar a putazos con un Mega, Llegué con la... Ok, Santi, bienvenido. ¡No, Wormon! ¡Te alcanza eso! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Dios, es súper lento, Wormon. Pero nada más déjenme que saque el Impedramon y... ¿Alguien dijo un comentario? Ah, ya me cuento. Ok, bandido. Y ahí te voy. ¡Oh! Uy, corre. ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Gracias! ¡Ahora sí, perro! ¿Qué decías? No me gustan sus combinaciones. Y el láser tarda mucho. Sí, no me gusta. Debieron haberle dejado así como el Omega Spring Cannon del Omega Mon. Igual estaría muy cheto, pero se lo hubieran dejado. Toma, 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 perro. ¡Ay, te voy! ¿Qué clase de Super Smash Bros. Es este? No sabría decirte. Pero se me hace muy raro que lo compares con Super Smash Bros. Tan, tan, tan. He ganado mi primera victoria. ¡Caramba! Wormon, no sabía que eras tan fuerte. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo ha molado? ¡Sigue así! ¿Me oyes? ¡No te des por vencido! ¡Muchísimas gracias! Pobre Wormon. Pobrecillo. Toma. Pero vamos allá. Vamos. Vamos. Toma, toma. Acércate. Muy bien. Vamos al siguiente dominio. 13 minutos. Creo que es el Digimon con el que más me he tardado. Sí, con Gabumon hicimos una hora más o menos. Porque obviamente con Omega reventábamos hocicos. Hasta el propio Omega. ¿En cuánto fue? Como... ¿qué será? ¿40 segundos me tomó? No, esto va a ser tardado. Pero bueno, Impedramon contra Impedramon no va a ser tan complicado. A comparación de cómo fue con Exvimon. Tampoco es que Sticknum sea tan malo. Así que... vamos a ver si no está tan complicado. Eso no es 2D. ¿Qué es esto? Es Eric Trejo. Pues... es Digimon All Star. ¿Nunca no lo conociste? Realmente te comprendo que nunca lo conozcas. Nadie conoce este juego. ¡Ah! ¡Corre! ¡No manches! ¡Es bien difícil! ¡Pinche Wormon, eres bien lento! Pero bueno, al menos es fuerte. Pinche gusano. No Wormon. No Wormon. Vamos. Sí, para mí este es el peor Digimon. Y el, bueno, tal, ya lo he dicho. O sea, se compensa con su buen moveset de movimientos, pero es súper lento, es el más lento de todos. Y esto es horrible. Es como, por ejemplo, jugar... Este se compararía a jugar con Iris en Soul Walker. Porque es tan fucking lento. ¡Ah! Vamos. Oh, hola, Wormon. Qué sorpresa. No creía que te interesaba el torneo. Gabumon, yo... No hace falta que te justifiques. Todos tenemos nuestras razones. En fin, luchemos, Wormon. Vale, vamos a partirle su madre a ese güey. De hecho, creo que después de Digimon World 4, todos los juegos... ¡Tómala, perro! Todos los juegos de Digimon fueron en 3D, así que... fue su pequeño salto. Y no le fue muy bien. Que digamos, se podría decir que fue el que la mató. Y el último juego que salió fue este,
y como fue el que vendió menos, pero a la vez no. Este juego es como que la reencarnación. Se podría decir que gracias a este juego salió Demon Cyber Sleuth, porque pues este juego reunió fondos los necesarios para que la franquicia no muriera. Entonces, le debemos mucho a la gente que lo compró. Yo fui uno de ellos, pero lo hice pirata, así que me decepciono. Lo siento. ¡Toma, perro! ¡Te voy, perro! ¡Oh! ¡No! ¡Tápate! ¡Te voy, cabrón! ¿Por qué siempre fallo? No. ¿Sí? ¿Qué? ¡No! Lo único bueno es que su velocidad de ataque es buena, pero su movimiento es horrible. ¡Ay, ya te cargó el payaso, perro! ¡Vente para acá! ¡No me la pelas, Metal Garurumon! ¡Toma! ¡Digger Laser! Ya llegué, contengan sus órganos, perros. Les recuerdo que el ataque de Imperial Ramón siempre falla. ¡Ah, corre, Wormon! ¡No mames! Me reviento este cabrón. ¡Oh, sí, ya te cargo el payaso! Sí, el ataque de Imperial Ramón siempre falla. ¡Un cohete, cabrón! ¡Así va su madre! Muy bien. No. Bienvenido, Raptor. Bienvenido. Pam, 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 pam. Pónganse cómodos porque esto va a tardar un buen rato. Pam, 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 pam. Muy bien. Hemos vencido a Gabumon. De hecho, Gabumon es bueno. Es muy... Tanto Gabumon y Agumon los hicieron muy estándar, así que son buenos. Perdón. He vuelto a ganar. He vencido a Gabumon. He perdido. Te has hecho muy fuerte, Wormon. No, para nada, de verdad. Solo he tenido suerte, eso es todo. Quizás me haya oxidado un poco, pero necesitas algo más que suerte para derrotarme. Sigue riéndote así de bien, Wormon. Va, de Gabumon. No quise aceptar su derrota, pero... ¿What the fuck? Sí, es esto. Yo diría lo mismo. No estoy en forma, tenía que haber entrenado más. Pobrecillo. Vale. También soy de la idea que Gabumon no llega a las finales. Amigos Digimon, os doy las gracias por asistir a este torneo. ¡Metalramon! Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Menudo contendiente primero tenemos aquí. Soy Magdal Ramón, el organizador de este torneo. He sido testigo de intensos combates que habéis librado. No me esperaba de que uno de los cuatro grandes dragones estuviera involucrado en el torneo. Aquellos que habéis logrado en este punto, continuad al siguiente fase. Por favor, el siguiente combate tendrá lugar en el Pueblo Industrial. ¿Pueblo Industrial? ¡Oh, qué sitio tan ruidoso! ¿Este juego se puede para 360? ¡Claro que sí! Este juego yo lo jugué en 360 y también se puede para PlayStation 3. De hecho, lo estoy emulando con emulador de PlayStation 3. Así que, si quieren jugarlo en PC y tienen una PC que pueda, que tenga requerimientos. Más bien, si tienen una PC de gama media, pueden emular el PlayStation 3 juegos. Pues. ¿Qué único juego es que voy a avanzar más rápido con un ataque? Voy a hacer esto todo el tiempo para avanzar más rápido. Es que pinche Wormon es bien lento, yo no tengo la culpa. Normalmente siempre encuentro una forma de avanzar con cada jugador, con cada personaje, pero bueno. ¡Ya! ¡No me puten! Cabrón, el Goblimon. Se llama a mi compañero el Goblin Slayer. ¡Corre! ¡Ya! No mames, se aprovechan de que soy un pequeño gusanito buleado. Pero también les parto a su madre, cuando quieran. Bien, sigamos. Y no había nada por allá, pues me la suda. ¡Vámonos! Sí, definitivamente avanzo más rápido así. ¡Órale, cabrones! ¡A ti también! ¡Ya! Más de recolectar. Toma.
Híjole, me acomodó un putazo, ¿eh? No te lo perdono, ¿eh? Siento que baja poquito, pero... no sé, ¿eh? Pero los Gorimon no aguantan mis golpes, ¿eh? O sea, no sé por qué siento que baja poquito, porque... normalmente los otros tipos bajan 300, pero este mete muchos golpes a la vez. Y los Gorimon no los aguantan. ¡Ya! Yeah. ¡No mames, me pasé! Vamos. Qué bueno que encontré esta forma de avanzar rápido, porque si no, me moriría caminar así. ¡Ahí les voy, perros! ¡No manches, se pueden golpear en el cielo! ¡Justo! ¡Órale, órale, órale, cabrones! A ver. Si me pone, yo combino. Ándale, yo combinaba los ataques, podía hacer cosas locas. A ver, no me la voy a jugar con Tortomón y voy a evolucionar. Porque... no, igual esto es fácil. ¡Ole, perro! Nada más te cubres. ¡Le parte su madre! ¡Ole, perro! Te vuelves a cubrir. Y le vuelves a partir su madre. Es fácil. Pero cuando sean dos, sí, no me la voy a jugar. Los Apemón son los que sí me van a costar. Like. Todos dejen su like, mis hechos. Tienen que dejar su like y compartir esto. Aunque ya lo pasamos, ustedes me pidieron que siguiera con la serie. Y bueno, estamos siguiendo de forma. Que con los personajes que no habíamos utilizado, porque bueno, ya teníamos sus evoluciones. Pero para aquellos que les interesen, este juego ya lo pasamos en formato de video. En el canal ya está terminado. Me parece que son 12 capítulos. Así que chéquenlos. No sé si son exactamente 12, pero bueno, lo digo porque son 5 de la primera run de Agumon más 2 de Shotmon, porque no hacía cortes y solo daba el video. Pero bueno, a partir de eso hicimos un formato que... demonios, olvídenle. Oh, Tentomon, no, hoy quiero dar un cambio y... Eso, déjamelo a mí. Como el veterano de Digimon Insecto que soy, es mi deber enseñarte. Oh, sí, cierto. Me acuerdo que en la run le trata de decir eso. Muchísimas gracias. Ya no leí qué fue lo que le dije al inicio, pero bueno. Vamos allá, muchachos. Vamos a partirle su madre a este güey. ¡Ole, perro! ¿Recuerdan que cuando fue con Tentomon? Estuvo difícil. ¡Oh, sí! ¿Qué te decías? A ver, vamos a ver su lista de movimientos de Imperial Dramon. Garra Imperial, cuadro es la que está haciendo. Choque Imperial, que es el Supreme, no, el Positron Cannon, círculo. Láser Positrónico, mantén... ¿cómo? ¿Nada más pega una vez? Hoja de Esplendor en el aire, círculo, ese no lo he probado. Giga Choque con más pat L1. Ah, bueno, ese es el Giga. No mames, no tiene nada de combos este güey, ¿eh? De Galakmon. Estos tienen más, por lo menos 4. Y no tiene nada de combos, Solo 2, garra 2 golpes y choque imperial. A ver. Vamos a hacer el salto. Hoja de esplendor en el aire y círculo. Ah, esa es la chida. Ah, esa es la buena. ¡Déjate pegar, cabrón! Hijo, se me escapó. Y esa es la chida, ya me acordé. Toma, toma, perro. Mío. Ándale. Tus Digimon son débiles. Son tan débiles que no llegan a la capacidad suficiente para evolucionar. ¿Cuánto tiempo estarás en directo hasta que terminemos la run de Wormon? ¡No mames! ¡No puedo salir de aquí! ¡Qué perro! ¡Ah, ya! Ya. Ah, por el aire. Ay, como mi velocidad. ¿Qué cojones tiene que la velocidad de Wormon es tan lenta que el aire lo empuja tanto en su propio movimiento? Entonces, vamos a estar aquí hasta que termine la... pues toda la run de Wormon. La de Gabumon la última vez me tomó 50 minutos, pero sin comentar.
Entonces yo le calculo que vamos a estar por mucho una hora y media. Aunque les digo que me tomaba 2 horas grabar los videos que subía al canal, así que... Y adiós, carnal. ¡No mames! ¡No puedo avanzar! ¡Se los juro! El aire me echa más para atrás. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah, ¡oh, mames! ¡No puedo avanzar! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Shot! ¡Eso es mío! Ah, con esto sí avanzo más rápido. Vamos a ver si logramos hacer el combo. ¡Ahí estamos! ¡Toma, perro! ¿Primer combo? ¡A su madre! ¡Eso está... ¡A mí me dolió! En el alma, Creo que es el mejor, Es el mejor que hasta la fecha, ¡Mira! ¡Dios! Para aplicar este efecto, este ataque, es muy difícil. Y con Wormon es tan sencillo. ¿Qué decías, cabrón? ¡Toma! Baja un chingo esta cosa. A ver. Ahí te voy, perro. Supuestamente estoy a la más o menos a la distancia. Le doy. No mames, pinche cañón de Imperial Dragon. Vaya. No, mira, no puedo, muchachos, no puedo avanzar. Así sí avanzo un poquito. Pero pues moviendo con todo mi esfuerzo. No, vámonos para el suelo. Bueno, te caíste tú. Ah, yo estoy muerto. No, no me quiero caer, carnal. Bueno, lo completamos. Ah, salí volando. Esto es justo. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Cállate yo, muchachón. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, carnal? Estamos aquí jugando el Demon All-Star, como les había prometido. Dado que, bueno, al final del stream pasado les pregunté y uno más me dijo que quería All-Star. Así que, por eso mismo estamos con All-Star y no con con D4. ¿Qué? ¿Dices Raptor? No te entiendo. ¡Ya lo leí por su culpa! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Bueno, progresas adecuadamente. Sigue así, ¿vale? ¡Ya no leí, maldita sea! A ver... ¡Tendría que jubilarme ya! ¡Maldita sea! Bueno... ¡Sigamos! ¡Ya! ¡Sí me he evolucionado! ¡Y me meto como Imperial Dragon! Estaría genial, ¿no? Vaya, vaya, este torneo no para ni un segundo. Por ahora parece que Agumon, Bimon... Esto es información buena, Parece que Agumon, Bimon, Gatomon y otros contendientes de nivel siguen a pie del cañón. O sea, vale. Esto es información interesante, para el video que les voy a sacar. Al parecer, Agumon, Bimon y Gatomon, yo quiero entender que Bimon le gana a Gatomon en las semifinales. Y sigue avanzando, ¿no? ¿Quién será el vencedor? Vamos a averiguarlo aquí, Nemon. Cerrando la conexión. Vale. ¡Shum! Ahí les voy, carnales. ¡Ya! Sí, voy a avanzar rápido porque... Les juro que... Que si quiero avanzar en estas cosas... ¡Miren! ¡Miren! ¡No mames! ¿Cuánto me va a tardar avanzar en estas cosas? Miren. No puedo. Vámonos. Muy bien. Vale, perros. Aquí, compañero, todo un rato. Eso es todo, muchachón. Eso es todo, cállate yo. Creo que terminando el stream me voy a ir al Wars, así que... Espero que te hundas, muchacho. Porque estaba subiendo a mi Iris, pero ya me aburrí. Y creo que me acabé las credenciales. Creo que mañana la voy a llegar al 55. Es un Cyclomon, es un Digimon de un solo ojo con un brazo derecho realmente fuerte. El ardiente aliento de fuego... Va. No lo vamos a leer.
Este güey, ¿cómo lo vamos a matar? Uy, ya. Acá punta de... No mames. Cabeza. ¡Ya! No, pues no, no puedo saltar. A ver, ¿puedo esquivarlo? Sí. Está cabrón, ¿eh? Bueno, le bajo un chingo, ¿eh? Le bajo un montón, ¿eh? ¡Ya! Vamos a poner el otro chat. Algo me puso Lucas que no lo leí. Si fusionas a Megadramón y a Machindramón, ¿qué Digimon podría salir? No tengo idea. Tienes una nueva digitarjeta, Gekomon, pero supongo que algo parecido a Millenniummon, pero un Millenniummon pero con cola. Es lo que me imagino. Sería muy mamón, creo. O un Gigadramón, con cañones. Con un cañón, que no tenían dos, un cañón de Mugendra y más metálico. Algo así me imagino. ¡Tarán! Ahí fue, carnales. A todos los Digimon que habéis llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! Os subimos a bordo de Locomón, un Digimon de tipo tren, para que os lleve a la siguiente fase. ¡Ah! Pero solo uno de cada Digimon recibirá un billete para subir. Suerte en la pelea. Vale, voy a partir la madre, amigo. Dorulumon. Dorulumon. ¡Oh! ¡Esto! ¡Encantado de conocerte! ¡Soy Wormon! Yo, Dorulumon. ¿No eres demasiado joven para estar en el torneo? Yo. Sin embargo, has conseguido llegar hasta aquí, por lo que no me andaré con chiquitas. Prepárate, Wormon. Vale, vamos a desmadrar a este güey. Porque somos Wormon, el gusanito más HD. ¡Ahí te voy! Ah, ¿verdad? Y te burlabas de un gusano. Pues los gusanos son poderosos. ¡Toma! Eso sí, con tomando mis pequeñas distancias. No, carnal, mátate. Vale, Juxus y sustitución. ¡Ya! Toma, toma. A su mecha, lance esa cosa. Mátame, carnal. Tú eres muy rápido. ¡No! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Estás girando mucho! ¡Aguas, que te vas a morir! Te moriste. Yo te advertí, ¿eh? ¡Ahí te voy, carnal! ¡Toma! Esto te va a doler, ¿verdad? Esto te va a doler, yo creo. Te va a doler tanto que te vas a morir. Yo creo que te vas a morir. ¡Casi se muere este güey! ¡Mala, carnal! ¿Por qué hice esto? No lo sé. Ah, pendejo. ¡Oh, el perro! ¡Ey! ¿Cómo que esquivas mi ataque? Esto va a esquivar, evidentemente. Es perfecto, así se llamará Gigadramón. No, Gigadramón ya existe, amigo. Digger falla un chingo. Voy por ese hueso. ¡No! 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 No iba a llegar en la vida. ¡Ah! ¡Exploté! Gigadramón ya existe, compañero. ¡No! ¡Ya ibas a morirte! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Gritón! ¡No! ¡No mueres! ¡Corre, carnal! ¡No mames! ¡No! ¡Con Wormon es imposible correr! ¡Ah! ¡Pero quién necesita correr cuando te puedo partir la madre! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí te voy! Me exploté. Vale, muchachos. Vamos bien. Param, pam. Tan, tan. Perdido. Había sentido algo especial en ti desde el principio. Pero aún así, tu poder es impresionante. Soy un Wormon bien cabrón. He vuelto a ganar.
Tal vez no estés acostumbrado a luchar, pero el poder de que derrochas es auténtico. Mantén la cabeza alta, Wormmon. Muchas gracias, Drulmon. Sí, Wormmon. Sientes que esa es la voz de Wormmon, claro. No se está haciendo tan difícil, ¿eh? O sea, no está, el detalle no es que sea difícil. El detalle es que está siendo tardado. Vamos allá. Contendientes, ha sido apasionable vuestro viaje con Locomon. Esta es la quinta base, el bosque indígena. Quien llegará al final antes de buena suerte a todos. Ahí vamos. Este es mi hábitat natural, muchachos. Aquí no puedo perder. Estos de ahí son Mushroomon. No parecen gran cosa, pero son bastante molestos. Ten cuidado. Estos me la pelan, perros. Me la pelan. ¡Tómala, cabrón! Pela. A ver. Avanza, gusano. Vamos. Aquí sí que hay muchos. No me gusta. No mames, corre, muérete. ¡Ahí está, huevo! ¡Me la pelaron todos! Aprécelo, Drulmon. Es este... A ver, aguanta. Drulmon es este... Es el poder de los gusanitos. Agarrado... ¿A mí? Vamos a subir este... Dejarlo acá. Pam, pam, pam. Agarrado es de lolis. El men ya está pensando en tentáculos, pero con gusanos. ¡Oh, avanza, Wormmon! Sistema de seguridad, no se moverá por más de lo que lo ves. Necesitas averiguar cómo evitarlo. Tranquilo, somos un gusano. ¡Uah! ¡Saltamos! No mames. ¡Ya! ¡Ya! Bien. Lo único bueno de ser este gusano es que me putean. ¡Uah! ¡Corre! Pero, tengo bastante vida. Entonces, da igual. ¡Ya! No, que cuando era Shotmon, que tenía 8500, hoy sí costaba hacer vivir. Bien. Sube. Penitas llego con el saltador. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! Bien. Ahí vienen estos tipos, que sí van a ser complicados. Pero con puros ataques así, yo creo que sí lo logro. ¿Ah? ¡No! Che, huesazo en la cabeza. Pinche femurazo. ¡Ah, su madre! Tranquilos, güeyes. Soy un gusanito. No mames. ¡Ah, tranquilos! ¡Tranquilos, carnales! ¡Órale, cabrón! ¡Ya te cargó el payaso ahora sí ya! Muy bien. Perfecto. ¡Corre, Wormmon! Muy bien, y vamos a evolucionar para el... Para el Mamutmon, Skull Mamutmon. Vamos a evolucionar. YouTube no notificó. Bueno, para eso también está Discord. Pero bueno, Foxy, lo siento. Aquí hay un Mamutmon, no es buena idea atacarlo de frente. Es un poco lento, intenta rodearlo y atacarlo. ¡Chinga su madre! ¡Nada de frente! ¿Quién dice que de frente no? ¡Toma! ¿Quién dice que de frente no? ¿Quién dice que de frente no, eh? ¿Quién dice? A ver. Me la pelas, perro. Muy bien, toca con Beamon. De hecho, cuando era Beamon, me tocó con aquí exactamente contra Wormmon. Y sale Dracomon. Muy bueno. Se acabó.
¡Corre, Wormmon! ¡Corre! ¡Corre, gusano! ¡Corre! ¡Oh, un hueso! Interesante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Shua! ¡Adiós, mundo cruel! No, no me dejan matarme. Hola, Beamon, ¿cómo has estado? ¡Wormmon! ¡También participas en el torneo! ¡Beamon! ¡Oh, cuánto me alegra de verte! No se me da bien tratar con los desconocidos. Bueno, tal vez no, pero has conseguido llegar hasta aquí. Y eso nadie te lo puede quitar. Eso sí, yo conozco de antemano lo fuerte que eres realmente. Así que me vas a pelar. Eso le faltó. Gracias, Beamon. Hago lo que puedo para cambiar. Siempre he deseado entablar un combate serio contigo, Wormmon. Vamos a darlo todo, ¿vale? Mano a mano, sin trampa ni cartón. ¿Listo? Te voy a partir la madre, Beamon. Te voy a hacer tanto bullying. El buen ovejero. Buenas, muchachón. ¿Cómo estás, compañero? Esta pelea contra Beamon me la va a pelar. ¡Y yo tengo a Imperial Dragón y tú no! ¡Órale, cabrón! ¡Ándale, perro! ¡Ay, te voy, carnal! Ahora vamos con círculo. Esto está OP, ¿eh? Y este es Wormmon, lo tiene de forma, digamos que de forma... ¡Velo! ¡Velo! ¡Lo puedo trabar de esta forma! ¡Y lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Toma en la puta cara! ¡A su madre! Y ya sé que me estás enfocando allá, pero no lo quiero. Y lo vamos a trabar con lo que dije. Sí, güey, es que está roto, güey, está roto. Güey, voy a hacerle tanto bullying a Beamon como es de costumbre en mi historia. ¡Toma, perro! Es más, me la pela el ex Beamon. ¡Me la pela el ex Beamon! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Dije que lo voy a matar! ¡Está bien roto el Wormmon, güey! ¡Está bien roto! ¡Ahí te voy, carnal! Ah, bueno, si me pegas en el aire... Nada, nada, nada. ¡Toma, toma, toma! Tengo a Imperial Dragón, amigo. Mi Imperial Dragón es más OP que el tuyo. ¡Vale, perro! ¿Así? ¿Qué decías, carnal? ¿Qué decías? ¡Toma! Y como va a salir por ahí, ya es eso mero ahí. A ver si esta vez le doy. ¡Vamos! ¡No mames! Pinche ataque de Imperial Dragón siempre falla. Pero bueno, no importa. ¡Porque Wormmon está roto! ¡Toma, toma, toma! ¡Huyele! ¡Huyele, huyele! ¡No, me emputees! Dios, carnal. Vente, vente, vente. A ver, ahí te voy, carnal. Ahí te voy otra vez. Ah, no, no le di. No te pongas rebelde, ¿eh? No te pongas rebelde porque aquí, aunque quieras, vas a valer madres. ¡Ahí te voy! ¡No le di! ¡Hijo de su madre! Se va a ir por eso. Está bien, está bien. No te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. ¡Ay, su madre! Salí volando. ¡Hasta la flor! ¿Recuerdan lo que le pasó a la flor? Ya sé por qué. ¡No te va a dar tiempo! ¡Lo dije! ¡No me vas a tocar, perra! ¡Adiós, mocoso! Muy bien. ¿Y yo por qué uso...? ¿Y yo qué uso a Beamon? Ay, Dios. Nice, nice. Dame los grupos aquí porque me han estado mandando, pero no sé si sale. Sí, sí sale. Sí, sí está. Oh, sí, se acabó. He perdido. Wormmon, chico, qué fuerte te has hecho. Deja la chica aquí. ¡He ganado a Beamon! ¡Lo he conseguido! Sí, está todo feliz. No estoy de broma. Eres lo suficientemente bueno como para ganar este torneo.
¡Haz lo mejor que puedas! ¿Me oyes, Wormmon? ¿Qué haría sin ti, Bimon? ¡Gracias! ¡Pinche Wormmon! ¡Esta se mama! Ah, vale. A ver qué más nos dice. Debo perfeccionar mis habilidades. Muy bien, es hora de empezar mi entrenamiento desde cero. Vale. ¡Toma! Sigamos. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ah, muy bien, tengo que aplaudir. Enhorabuena por llegar a las semifinales. Ya solo quedáis dos enfrentamientos. ¿Quién llegará a la ronda final? La próxima fase será en el castillo del rey. Seguid dándolo todo. Llevo 45 minutos y apenas voy en la fase del rey. En el castillo del rey, o sea, no me jodas. Pero bueno. Bueno, eso es lo que se puede. Bienvenidos al castillo del rey, la fase final, la fase de la previa final. Aquí hay una biblioteca que, según los rumores, contiene todas las respuestas de los misterios del mundo digital. A la verga. ¿Quién sabe? Igual encierra también el secreto de la evolución. Os deseo suerte a todos. ¿Para qué chingados me cuentas eso si no lo puedo, no puedo entrar? ¿O sí? Tal vez hay un easter egg por aquí, yo nunca lo había descubierto. ¿Será que Nemo nos acaba de dar un spoiler? ¡Ahí te voy, carnal! ¡Manche, me diste un putazo! ¿Cómo te...? Ah, no, no me pegó, pensé que... ¡Es mío! Gracias. ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete! No, pues no, parece, todo parece, todo apunta que no. No manches. Corre, amigo, corre. Tengo que subir las escaleras normalmente. No puedo adelantarme. ¡Yahoo! Muy bien. Está bien chido poder activar las puertas justo cuando se abren. Efectos de aplausos triple A. Son mis efectos de aplausos bien vergas. Dale, dale, sube. ¡Vamos, gusano! ¡Avanza! ¡No tenemos todo tu día! Si no, si hago esto... Hasta creo que voy más rápido si hago esto que hace que voy caminando. Bueno, lo bueno es que bajar las escaleras es más fácil. Miren. Y bajar las escaleras es muchísimo más práctico. Bueno, 10 bits. De hecho, no he visto cuánto dinero tengo. Para checar si podemos comprar cartas o pis. Pero ya tenemos las todas, en teoría. Bueno, las chidas. Así que no me faltaría. Nice, a ver. Vamos contra este perro, que es el Bulmon. Este es cabrón, sinceramente. Difícil de romper su esta. Pero, mientras no... Mientras no te dé. Estoy corriendo, No mames, esto va a ser imposible. ¡Corre, carnal! ¡No mames, me están violando aquí adentro! ¡Corre! ¡No! Pero es que no me... Es que lo malo es que... ¡No! ¡No! Si me mantengo... ¡No! Es que pinche Wormmon se avanza solito. ¡Ah! ¡Ole, perro! Así, solito, sin tus amigos, no, olvídalo que dije. ¡Ale, perro! ¡Pinche gusanazo! Ah, ok, me dio un hueso, eh. Muy bien, este men sí sabe. Sparrowmon. Eso parece un Latias, te lo juro. Latias amarillo. Ok. Vamos a hacerlo fácil. ¡Oh, sí, perros! ¿Qué fácil es? Tiene un chingo de vida Imperdramon, sinceramente. Corre. Y aprovechamos que nos podemos mover rápido con Imperial Dramón para avanzar lo más rápido que posible que podemos. ¡Corre, carnal! ¡Corre, que la moneda te siga! Ya. Ay, muy bien. Porque esto de ir con Wormmon, pues es un poquito lento. Corre, amigo, corre. ¡Y de Shotmon! No me lo esperaba, ¿eh? Pensé que iba a ser Agumon, sinceramente. El Bimon rojo.
Soy Wormon. Un placer conocerte. Sí, puedes sentir tus ganas de caña. Vaya, tú eres muy español. Me llamo Shadmon, un placer conocerte. El placer es mío. Pienso darte todo en la competición. Por favor, dame un buen combate. Vale. Bien dicho, me caes genial. Vale, Wormon, yo también te daré todo. Aquí vamos. No, pues se puede malinterpretar, pero bueno. Vamos contra este men. Lo que no veo bien es de que este tipo tiene la mayor cantidad de velocidad de ataque. Y yo soy totalmente lo contrario. El más lento, eso es mío. Pero aún así. ¡Aso! Nada, nada, nada. ¿Qué decías? ¿Qué decías? No te confíes de un gusanito. Que soy la hostia. ¿Viste cómo le dice la 13-14? Ni él se lo esperaba. Y a tu casa. ¡Tome! Creo que le pegó en una zona que hasta a mí me hubiese dolido. Ándele, perro, casi me lo quita, ¿eh? ¿O se imagina? Y... ¡ahí está mi carnal! ¡Ándele, perro! ¡Otra vez! ¡Ahí te voy! Sí, pinche Wormon, haciendo esto, te revienta a todos, ¿eh? Lo que sí no es bueno contra muchos jugadores, ¿eh? No es bueno. Contra muchos no es tan bueno. Pero bueno, si actúas de tanque y escapas un poquito, te puedes llevar la bandera, sí. No, es que yo creo que en bandera contra muchos jugadores Wormon no es bueno. ¡Ándale, perro! ¡Ay, pendejo! Se activó la cosa esa. ¡Dios mío! Me pasé. ¡Ándale! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada! ¿Dónde vas? ¡Es mía! Evoluciona, quiero matarte siendo Imperial Dramón. ¿Qué decías? Te dije que te quería matar. A ver si le da esta vez. Vamos a ver si le voy a dar esta vez. ¡No mames! ¡Corre, Gormón! ¡No mames! No mames, me le puedo poner al tú por tú a este güey, ¿eh? ¡Pinche Wormon, eres la hostia! ¡Eres la hostia! ¡Cállese! Eso sí, Imperial Dramón, digamos que necesitas un pequeño reflow a tu ataque, porque siempre falla, carnal. ¿Dónde vas? ¡Ahí te voy! ¡Demonios! ¡Me morí! ¿49,000 puntos a 6,000? No, está mal, ¿no? Vale. Vale, faltan dos más. Que es... la última, el último combate y el jefe final. Por si juegas Halo Wars, invita. Sí, ahorita en una media horita terminamos, yo creo. No volví. Ay, muchacho, me olvidó. La siguiente parada, la final de Wormon. Espérate, ¿me lo prometes? ¿Quién votan? Dejen en los comentarios quién creen que será el final. Yo creo que va a ser Agumon. Yo creo que va a ser Agumon. Comenten, ¿qué Digimon creen que va a ser el final? El de... sí, el de este sector. Yo creo que va a ser Agumon. O Gatomon. Puede que sea Gatomon, pero... aún no es tarde para unirse a la secta de Tanemons. ¿Sí? Puedes unirte a la secta de Tanemons.
La secta está de moda. ¡Corre! Puta madre, esto hace complicado, Dios, carnales. ¡No mames! ¡No! ¡Pobre, soy un gusanito! Esto va a ser doloroso, ¡No mames! ¡Me están puteando, señores! Voy a morir. No mames que me lo paso. ¡No! ¿Se imaginan que tengo que empezar desde el principio? Ay. Por los mo. Sí, ni siquiera está en el juego, muchacho. Vale, volvemos a lo de antes. No mames, es muy rápido. Lo tengo que dejar abajo para que yo me quede arriba. Falta, güey, no mames, me estoy puteando. ¡Me están boteando, carnal! ¡No mames, no puedo! ¡A huevo lo pasé! No sé cómo lo hice, pero bueno. Yo estoy en función vergas. Con 700 de vida. Es que gusanito es muy lento y contra estos güeyes no se puede. Ahora tengo una pequeña idea, esperemos funcione. Solo hay que matar a ese men y que no nos dé un golpe. ¡No falles! ¡Impe y el dragón! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ah, chinga su madre! No vayas a fallar. Ni idea, nadie supo. Yo le voy a Agumon o Gatomon. ¿Gilmon sería? ¿Imaginan que es Gilmon y nos jode a todos? Tienes una nueva carta de Hackman. ¡Y es! No me jodas. Tenía todo sentido porque porque empezamos el stream y el güey le estaba haciendo bullying. Ay Dios, no se me ocurrió. ¿Saben cuál es lo único chistoso? Que es una batalla de supervivencia, o sea que tengo la vida menos yo. ¡Ah! ¡Eres Idmon! Digo... ¡Oh! ¡Eres Idmon! ¡Siempre te estás burlando de mí! ¡Vaya, vaya! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Sí! ¡El gusano de Wormmon! ¡Insecto! ¡El insecto de Wormmon! ¡Ha venido arrastrándose hasta aquí! ¡Vaya chiste! ¡Espera! ¿Qué me enfrento? ¿Que me enfrenta a ti en el final? ¿Es una broma? ¿No? Idmon, yo no. Alguien debe de haberle liado para que acabaras aquí. Tu llorona, patética e insignificante actitud me saca de quicio. Ya lo comprendo. Aunque pierda aquí, lo importante es que he demostrado coraje y que me he esforzado al máximo, Idmon. Te desafío. A la
contra sus bullies. ¿Qué demonios? ¿De dónde has sacado tanta confianza? No te creas tanto, Wormmon. Nunca cambiarás, recuerda lo que eres. Verga. ¿Hay que partirle su madre a Lidmon? Vale. ¿Hay que partirle su madre a Lidmon? Vale, tiene sentido, porque bueno, le hacía bullying de pequeño. Y ahora le vamos a partir a su madre. Vamos a darle su... ¿Qué chingados pasó? No sé, pero me confundí. ¡Árale, perro! Ni porque tienes ventaja, ¿eh? ¿Tienes la cosa? Bye, 8 es mon. No importa. ¡Ay, te voy, carnal! ¡Ah, su madre! Me dio unos buenos... ¡Ándale, perro! Es duro, mon. ¿Quién le hace bullying ahora? ¿Quién le hace bullying ahora? Voy a matar de una forma honorable. ¡Ole, perro! No lo viste venir, ¿verdad? ¡Cállese! ¡Dios mío! ¡Oh, va a evolucionar! No importa, a ti también te meto tus putazos. No importa, te dije que también a ti también te meto tus putazos. Ahora sí. Ah, no, yo también no. Ahora sí, ¿Qué decías? ¿Por qué chingados te cubres de mi golpe? Ahí está. Vamos a ver si va a ser el primer Digimon al que le vea el especial. ¡Puede que sea así! ¡Vamos allá! ¡A huevo que sí! Genial. ¡Toma! Wormmon se está sacando la polla, ¿eh? ¡Demonios! ¡Me va a matar! ¡Ah! Uno a uno, perro. Pero este güey ya va a evolucionar. Hijo de su madre, me puede ganar, ¿eh? Quargulmon X. Hijo de su madre, me está puteando, ¿eh? Y ya consiguió la evolución. Es que me está quitando los P's. ¡No mames! ¡Me va a ganar! ¡No! ¡No! Madre, me ganó el cabronazo. Kidmon, sí, ¿eh? Se puso fuerte. Eso sí no me lo esperaba, carnal. Eso sí no lo esperaba, carnal. Ahora sí ya, te voy a partir la madre. Maldito. ¿Cómo era? Gwen, te quieres revelar ante tus bullies, pero termina madreándote más de lo que ya te madreabas. ¿Esa cosa? Ahora sí, ya que tengo las tres. Ah, no, es cierto. Estamos igual. Sí, ya, perro. Déjame poner las condiciones iguales. ¿Mío? Voy, carnal. ¡Cállese! El principio. Esta vez no te voy a dejar, ¿eh? ¿Quién le va a hacer bullying a quién?
mames, no llegué. No mames que no llegué. No voy a necesitar a Imperial Dragon, ¡Ah, me mató! Pero te saqué dos vidas, carnal. No vas a evolucionar. Que no vas a evolucionar. ¡Qué decías ahora sí ya! Espérate. ¡Cállese! ¡Nos agarramos a putazos entonces! ¿Quién creció más entonces, cabrón? Uy. Sí, cuando es más grande que tú y te hace bullying, pero cuando evolucionas y eres más grande ahora que tú que él. Porque él es cholo. ¡He ganado a Inmon! He perdido contra Wormon. Contra un gusano, güey. Perdí contra un gusano. ¡Lo has conseguido, Wormon! ¡Lo has hecho, de verdad! ¡Gracias, Beamon! ¡Lo conseguí! ¡Lo logramos! ¡Enhorabuena, Wormon, por haberle ganado a tu bullying! Ahora serás libre. Te has convertido en el mundo, en el héroe del mundo digital. ¿El héroe del mundo digital? ¿Qué es eso? Bueno, como dice, güey, el héroe del mundo digital no es muy complicado, Wormon. Hasta ahora lo hemos guardado en secreto, pero este torneo encerraba otro propósito. ¿Otro propósito? Sí, güey. Hay unos Digimon legendarios que hacen uso de su poder sin precedentes para proteger el orden del mundo digital. Hace poco se produjo un incidente en el que se infectaron un virus desconocido. Va a decir Imperial Dragon for the win. Claro que sí. ¿Un virus desconocido? Sabía que iba a decir eso. No mames, Wormon, no tienes personalidad. Dicho virus ha desatado el poder de los Digimon legendarios, un poder tan terrible que arrasaría el mundo digital. Ellos hacen que todos puedan contenerlo, pero no aguantará mucho más. Según es una antigua leyenda, el único que puede impedir tal declave es el héroe del mundo digital. Este torneo se celebra con el fin de descubrir quién es el mundo héroe. Héroe Wormon, por favor, salve a los Digimon legendarios y con ellos el mundo digital. A ver, ¿qué me dices tú, perro? ¿Quieres que te dé unos apes, cabrón? ¡No! ¡Yo tenía que haber sido el héroe! ¡No! Sí lo eras, hace unos segundos. Pero le di retomar la partida. Triunfó el mal. Wormon, hay un Digimon legendario dentro de ese volcán. ¡Entendido! No tengo claro lo importante que es mi papel. Pero ya he llegado hasta aquí, así que me emplearé a fondo. Que no sé chingado, así de no sé qué chingados hago aquí, pero... Pues si tú dices que es importante, yo voy. Muy bien, Wormon. La final. Vamos, güey. La pelea de Imperial Dragon va a estar bien loca, Va a estar bien loca. Porque no va a durar menos que la de Omega. La de Omega sí fue una locura. Pero igual va a ser corta. Pues bueno, son megas ya OPs, entonces. Por mucho que quieras pelear. Se decide mucho en esto. Lo bueno es que... Bueno, yo creo que sí va a durar porque el ataque especial es una mierda. El Digger ese. Lo voy a fallar y todo. Puto madre. No mames, me acaba de parar. Debería tener... Por el perro. Mete muchos golpes con la seda, por eso es que no siento que no baja, pero sí mete sus buenos putazos. Miam. No mames, avanzo. Ah, tendré que avanzar caminando. Mi pez. Vamos, Wormon, apúrate. Tenía razón cuando dijo que me vine arrastrando. Ah, ¿verdad? Te esquivé bien chido.
El problema va a ser el final lo voy a pasar con Imperial Dramon, está claro. Pero el problema va a ser el Volmón, o el Mamutmon. El Mamutmon puede que no tanto, pero el Volmón sí va a ser un pedísimo. Porque ahorita sigue Cyclomon. Cyclomon es difícil también. ¡Mames! ¡Cállese, cabrón! Me rompí la defensa. ¡No! ¿Por qué hice eso? Oh, no mames, qué pendejo soy. Apúrate, a verte, no llego ni a apuntarte. Qué pendejo. ¿Por qué hice eso? Corre, bueno, al menos llego. Avanzamos rápido. ¡Idiota! Tienes que acercarte más. No mames, qué idiota. Ya valí. Fuerza pendejada, ya valí. Sí. Ya me acordaron aquí. Ya. ¡Ah! ¡Qué idiota soy! Imaginen que le digo que no. Si le dices que no, va. Terminas el juego. Faltó colocar everyone en el Discord. Ah, ya, para que se enteraran todos. Vamos, Wormon. Recuerdo que te pasé una vez en Xbox. Y. Gracias a ti dejé de jugarlo, el juego. Porque esta zona no la pude pasar. Muy complicada. Ay, para cargar el especial. Está cabrón. O sea, Imperial Demon desmadra, pero para conseguirlo. Primero, pasado, sin perder vida, todo perfecto. Bueno, camina de Wormon. Wormon es para hoy, ¿sabes? Si sí, me estoy cubriendo, estás mamón. Bueno, solo fue un golpe. Vamos mucho mejor que antes. Aquí llevaba 80.000, creo. Digo, 8.000 de vida. Así fue mejor. Ahora viene Cyclomon. Cyclomon es complicado. Este wey. Help, Red.
saltando sí, sí llego a avanzar. Manches, tengo que saltar porque si no, no avanzo lo suficiente para esquivar. Lento pero seguro. Te diré que seguro. No es tan, no es tanto, No sé si gastar ahora mismo a Imperial Dramón, porque lo voy a recargar. Y contra Wormon, contra el otro. Bueno, igual sí, vamos a gastarlo ahorita y lo recargamos contra. Lo recargamos contra Evemon. ¿Ven? Así es fácil limpio con Imperial Dramón, pero. Y recargamos con. ¡No! ¡Mames! Para eso quería mi puto hueso para que me vieran y me tosten. Quiero llorar, pobrecito. Sube, güey. Ahora viene Bulmón, que Bulmón es complicado, pero es que tampoco iba a poder con Tim, pero estamos porque güey se cubre. Bulmón más que nada es puro haciendo lo mismo. Te de la vuelta. Ya, palmera para el otro lado. Si es que si no, no le atino el golpe, ¿a dónde? No le atino a la izquierda. Ahí estamos. ¡Woohoo! Muy bien. Solo 2000 de daño es una victoria para mí. Ahora hay que llenar la barrita. Yo creo que entre tanto salto voy a echarme si se llena. Si no, la llenamos al final. Más, avanzamos así también. Llénate. Vamos. Estamos por terminar, muchachos. Estamos por terminar. Ya nos falta una zona que la voy a pasar con Imperial Dramón, evidentemente. Y vencer a Imperial Dramón, porque uno nunca sabe si lo vamos a lograr. Y no lo llené, ¿eh? Pensé que sí. Hay que llenarlo aquí. En lo que vemos el loot. Uno más uno. Foxy, bueno, los tacos no te puedes descuentar. ¿Por qué los tacos guay? Ahí estamos. Ahora sí, perros. Positron Laser y van a palmar.
casa, perro. ¡Uy, un huesito! Voy full vida, ¿eh? Eso no suele pasar nunca, ¿eh? Full vida. Y conseguimos Omni Shotmon. Vaya, no está mal. El ataque eléctrico, 1500. Vale, tengo mejores. No me sirve de nada el Digger, así que vamos, Wormon. Estamos a punto de llegar. Y vamos a terminar justo a la 1:30. Se los dije que a lo mucho me tardaba 1 hora y media. Es raro, ¿eh? Porque normalmente yo me tardo 2 horas en grabar. Ah, porque es cuando me tardo 2 horas porque me interrumpen. ¿Otro hueso? Bueno, denme 150% de vida, no sean mamones. Bien, muchachos, levantad las manos porque se viene. Se viene la pelea épica for the win. Todo el mundo comentar ahora. Wormon, iba a decir otra cosa. No, mejor no. Todo el mundo comentará algo relacionado, algo con Wormon. Wormon, tú puedes, Wormon, eres cabrón, Wormon, tienes coraje, Wormon, ahora ya no eres bulleado, algo así. Imperial Dramon modo pelea, es él. Eliminar intrusos. Esto no pinta bien. El virus debe de haberlo influenciado. Esa no es su voz, ¿verdad? Bueno. Yo ya no soy el mismo Wormon. Puedes comenzar siendo un debilucho. Pero he llegado lejos gracias a aquellas que me encontré por el camino. No permitiré que destruyas el mundo digital. ¡Vamos allá! Imperial Dramon versus Imperial Dramon. ¡Ay, te voy, cabrón! ¡Órale, perro! ¡A ver si te da este Digger, cabrón! ¡Ah, me pegas! ¡No mames! Me lo voy a comer, creo, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, me lo tragué! ¡Nada, perro! ¡Te vas a morir con un Positron Laser! ¿Ah, no? Pues entonces con un Digger. ¡Toma! ¡Te vas a portar demasiado grande, perro! ¡Wormon! ¡Lo has logrado! Parece que me has salvado. Te doy las gracias. ¡Poncho, muchachón! ¡Bienvenido! Mando un beso. ¿Es mi cumpleaños? ¿Cuál? Bueno, feliz cumpleaños, muchachón. Flawlessmon evoluciona. Parece que me has salvado. Te doy las gracias. Imperial Dramon. Menos mal que vuelves a estar en tus cabales. Debo honrar al antiguo pacto. Mi poder siempre te respaldará. Ahora ve, Wormon, héroe del mundo digital. ¡A huevo! ¡Me la pelaron todos! ¡Wormon ganó! Aquí estamos, a ver el enlace, muchachos. Wormon, perdona por haberte llamado repugnante y lento. Son las palabras que dijo Idmon. Me equivocaba, en realidad tu seda mola mucho. ¡Ay, sí! Ahora resulta que se volvió un mariposón. Idmon se disculpó ante Wormon. Parecía avergonzado por todo. Wormon, el que antes fuera una víctima constante de sus burlas, se había convertido en el salvador del héroe digital, del mundo digital. ¡Ah, verdad! Ahora ya no es tu pequeño puerquito, ¿verdad, culero? ¡Ah, mira! Ahí salen todos. El Gilmoncho. La próxima vez, Wormon, no pienso perder. Héroe del mundo digital. Wormon estaba rodeado por otros Digimon que lo celebraban. Tras perder el miedo al rechazo, Wormon se acercaba a los Digimon con más confianza y acabó haciendo montones de amigos. Jamás volvería a estar solo. El Gatomon con sus brazos. Se ve muy chistoso. ¿Y eso fue todo? Vaya,
Parece que la historia de Wormon 100% no es canon. No, no mete nada en la historia. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado este directo. Nos veremos en el siguiente stream. Uf, hemos terminado. Yo me voy al Killer Bee. ¿Gato? El gato, sí, yo igual digo lo mismo, el gato. Saludos, muchachos, Killer Bee. Muchachos, nos vemos en el siguiente stream. Yo creo que va a ser dentro de un rato. El siguiente va a ser Digimon World 4. Y yo me voy al Halo Wars. Nos vemos, muchachón. Poncho, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Santi, muchachón, también. Calle Tello, igual por gracias por pasarte. El bueno de Jero también. Eric Trejo y Raptor, muchachón, también. A todos, muchas gracias por acompañarme. ¿Wormon es hombre o mujer? Se supone que es hombre. Supuestamente debería ser hombre. No le ves su voz de macho. Aunque igual puede ser mariposón. Y bueno, en realidad, no, ya sabemos que los Digimon no tienen sexo. Pero bueno, yo le hago voz de macho porque, pues, Wormon, güey, es Wormon, tiene una voz de oh, sí. Entonces, podríamos decir que todos son trapos, pero realmente no son trapos. Simplemente no tienen género, así que no pueden ser ni una ni otra. Pero bueno, eso es tema para otro asunto. Leandro Gabriel, un rumble arena, ni lo jugaba. Pues yo te aconsejo que juegues, muchachón. Es más o menos entretenido, tiene una historia medio mamalona, pero güey, es bueno, y entre 4 es excelente. Pero bueno, quitando esto de todo, hemos terminado. Yo creo que nos veremos en el siguiente stream. Recuerden que si quieren verse esta serie, es súper épica. Está, bueno, iba a decir en la descripción, pero no está. Está en el canal, hay una lista de reproducción donde la pueden encontrar. Y hay muchas cosas que puedes encontrar allí. Yo se las recomiendo porque es una de las, posiblemente de las mejores que he tenido de series que he terminado este último tiempo. Pero yo me despido porque Production by Namco ha terminado y Wormon también. Mañana o el próximo va a ser Idmon, porque bueno, viene la tercera saga que es Gilmon, pero Gilmon, bueno, Galakmon no comparte ninguna evolución con nadie, así que no hay, digamos, que otro. Así que seguiría Dorulumon, que es con el que seguimos nosotros, y él lo comparte con Idmon. Así que la siguiente va Idmon. Yo me despido, muchachos. ¡Chao! Mutié el juego.